Tengo 27 años, soy de Barcelona y de formación arquitecto. Y bueno, me decidí por esta manera de aprender a navegar porque siempre me ha parecido muy interesante el aprendizaje a través de una experiencia, a través de lo empírico. Y sí, me formé un poco a nivel académico y teóricamente, pero me daba la sensación como de que me faltaba pisar un poco el terreno, ¿no? Y bueno, a partir de la experiencia colaborativa me pareció muy interesante porque además no hay un intercambio económico, no tiene un coste o es muy pequeño y puedes llegar a aprender mucho de la gente con la que compartes la experiencia concreta. En mi caso fue la travesía del Atlántico la primera vez, luego estuvimos navegando en el Caribe y la última experiencia que he tenido ha sido a través del Mediterráneo. También la conseguí a través de una página web que se llama CrewBay, en la que tú contactas con un patrón que está buscando tripulación y ahí haces un intercambio de tu trabajo a cambio de, bueno, de realizar el viaje con él y aprender de lo que te vaya enseñando y lo que haya que hacer. Sí, lo recomendaría porque me parece muy enriquecedor el hecho de estar viviendo en el barco y estar como 24 horas ahí. No es lo mismo que una experiencia de 2 horas que puedas realizar en la costa, y entonces tienes que afrontar a todo tipo de situaciones, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, como cuestiones de convivencia, se establece una relación con el patrón muy diferente a la que puedes establecer con el instructor, en el sentido de que estáis viviendo juntos en un espacio limitado como es el del barco, y en este sentido das mucho más de ti de lo que había dado hasta ahora en otro tipo de experiencias, ¿no?